nombramiento de dos fiscales nacionales para que vengan a averiguar los hechos acá. No sabemos cómo es la situación acá y pedimos eso, pues. Ustedes tienen allí el nombramiento de dos fiscales nacionales para que lleguemos a fondo, porque lo que queremos es justicia y por eso estamos acá hoy pidiendo justicia por esos padres y familias, amigos nuestros que cayeron el día 23. Esto es todo. Le puedo decir muy breve, muy breve lo que le voy a decir. Desde el primer momento que ocurrieron los hechos, ya la investigación está abierta. Tengan la seguridad que el Ministerio Público va a esclarecer estos hechos por el día 23 y que el responsable, sea quien sea, tenga su cuota de responsabilidad y tenga que pagar por el delito que hay contra él. Tengan la confianza en el Ministerio Público. Es lo único que les puedo decir. Confianza plena. ¿Okay? Y bueno. Igualmente los que están presos, que fueron detenidos, que se les quite lo que es las condiciones para estos detenidos, porque lo único que estábamos era haciendo una marcha pacífica, entonces que también solicitamos que esos detenidos pues sean puestos en libertad lo antes posible, porque si no cometieron ningún delito no tienen por qué estar detenidos. Eso no depende de la investigación y si yo no hay nada que ningún tipo de o sea, algo que ver en el hecho cometido, ellos van a ser detenidos. Por seguro que sí va a ser. Gracias.